Primero, salpimentar la carne. Sal. Así. En esta otra sartén voy a poner las verduras. Los ajos, la cebolla, el pimiento verde. Enharinamos los trozos de osobuco. Ahí. Aunque los pimientos verdes más ricos, los del verano, ¿eh? Yo, cuando llega el verano, lo que es pimiento verde y la judía verde, el tomate. El tomate hasta que llega el verano. Ya hemos pochado las verduras. Le he añadido el vino blanco y ahora lo trituro. Bien triturado y lo añado al osobuco. Añadimos al osobuco esto y le añadimos agua y lo ponemos a cocer. Le añado, ¿veis? Y yo creo que en 35-40 minutitos esto lo tenemos. Una pastillita de sabor. Con los dedos lo deshacemos y lo repartimos. Le damos el toque de sabor especial y evitamos ponerle más sal. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 dientes de ajo picaditos y una guindillita. Añadimos los champis. Añadimos una cucharadita de harina. Le echo ahora vinito blanco, perejil y dejo que se haga. Un pasito de vinito blanco, ¿eh? No le hace falta agua, ¿eh? Perejil picadito y que se cocinen a fuego suave. Entonces ahora solo me queda añadir los champiñones a el osobuco. Ahí. Con su salsita, sus champiñones. El champiñón con un poquito picantito, o sea que un poquito va a picar. Hombre, si sabéis que hay niños y demás, pues igual tenéis que evitar el picante, ¿eh? Igual tenéis que evitarlo. Este champiñón está arriba, abajo. Ahí. Perfecto. La ramita de perejil. Así. El típico chaval que le dice a su madre, mamá, ¿yo por qué soy un niño probeta? Y la madre le mira y dice, es que probé tantos hombres.